cartas en la mano, Martin Bauer, director del Colón Contemporáneo, se jacta de haber predicho que Los Soldados sería un éxito descomunal. A Bauer no le cuesta mucho generar hipótesis aventuradas y a veces acierta. Una interesante es la que explica las dificultades de Zimmermann frente a los compositores de su época. Mientras que los vanguardistas, desde Duchamp a Stockhausen, son en general ganadores, sintéticos y cancheros, Zimmermann era más bien un loser y Die Soldaten una gran obra plebeya. Toda una teoría sobre la historia del arte.